Hola fisiguritos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a reaccionar, si Lucía me deja y no hace ruidos. TNX Move. Exactamente, nos habéis comentado que es de P Nation, PSY, ¿vale? La agencia. Con lo cual, vamos allá y esperemos que nos guste. Nuevo grupo en el canal, lo pedís, lo tenéis. Y ya. Suena a... Sí, espectacular, gente. Si es que yo la primera, si me pongo y lo hago y te callas tú, la boca, tú y el otro. Ya. Let's go. Lógicamente. Perdón, esta falta de respeto ya. En los primeros 14 segundos del vídeo, ¿qué quiere ser? O sea. Me ha gustado. También te digo, con la confianza en la mirada que tiene, se ven muy jovencitos, ¿eh? También os tengo que decir, se ven muy jovencitos de momento. La confianza con la que mira a la cámara, esa elegancia, ese todo que tiene, te dice, ¡shh! Y tú lo que haces es literalmente... Te callas. Y no quieres saber nada más. Seguimos. Te callas y observas. Oye, el tema del vestimenta me encanta, así en blanco rojo. Ay, los pasos con las piernas. Oye, para un momento, pero esto hace referencia a la serie esta que viste tú, ¿no? Porque veo el tema de las pistolas, la máscara, etcétera. Justo. Squid Games. Da la sensación, ¿no? De que hace referencia al juego del calamar. Digo, no sé, igual estoy... Puede ser. Cosas raras, pero creo que no. Igual creo se inspiraron que sí, ¿no? En eso. Oye, el ritmo espectacular de momento, ¿eh? Sí puede ser, ¿eh? Ay, qué voz más bonita. O sea, me ha encantado. ¿Yo qué quieres que os diga? La parte justo antes del estribillo. O sea, te insulta y te gusta, que es lo peor. Te gusta, claro, o sea, que te gusta. ¿Cómo no te va a gustar? Con ese ritmo, ese flow que me llevan. Y sobre todo, la parada justo antes del estribillo. Se para la música, se baja todo el ritmillo. Te habla esa voz grave, ¿no? Te canta esa voz que dices tú, dime más cosas, quiero más cosas. Sí. Y rompe así. No, no. ¿Qué queréis que os diga? Y rompe así y a ti te vuela un poquito la cabeza. Y es lo que hay. Vamos a seguir, no puedo esperar más. Vamos a seguir. Toma transición. ¡Oh! La base es bastante épica también. Ojo, todos haciendo caso. Oye, muy guay, ¿eh? Perdón por cortaros, que ahora se viene ya el beat subiendo para romper. Me encantó justo el cantante anterior, las expresiones faciales, me fijé muchísimo. O sea, cómo transmite, espectacular. Y la parte del rap, perdón que ahora que ya paré, pues ahora ya lo cuento. La parte del rap a mí me gustó mucho, sobre todo la del segundo chico. Sí. La del segundo chico me gustó un montón. Bueno, no quiero comentar nada, seguimos. El estribillo es lo mejor, o sea,
Cuando rompe y están así, es lo mejor. Ay, cómo te llevará. Se viene todo el cambio. Toma cómo se carga. Ole. Ay, las voces. Y toma la transición. Ah. Yo le iba a quitar como de costumbre. A ver. Salen del laboratorio, acaban de romper literalmente todo. Pues estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Tengo que decir que no es algo que me sorprenda muchísimo. O sea, me parece que es algo que hemos visto en muchas tendencias del K-pop. En la mayoría... No voy a decir la mayoría, vale. En muchos de los vídeos que hemos visto se lleva este tipo de música, sí, ¿no? Sí, vale, eso sí, eso sí. Se utilizan eso sí. Este tipo de recursos y tal, pero... O sea, no lo vi tampoco por debajo de la media, o sea, lo vi bastante bien. Me gustó mucho el segundo chico que rapeó, había voces bonitas, el baile al final, por ejemplo, estuvo chulo y tal, lo que es la temática del vídeo también está guay. Yo quizás ya sabéis que yo a lo mejor este tipo de canciones no las escucho tanto, me gustan más las canciones que sean un poco más melódicas, por así decirlo, ¿no? Me gustan más las baladas, tal, cosas uh-huh. que yo escuche, no sé. Yo le daría un 7. Yo le daría un 7. No me parece una mala canción, pero yo creo que dentro de este estilo de música que ya está bastante usado, creo que no me destaca tanto. Muy bien. Suena profesional y todo. Suena profesional totalmente. Yo voy a venir a elevar un poquito la media porque Lucía la ha dejado un notable bajito y yo le voy a poner un notable alto. ¿Por qué? Porque le pongo un 9 y se queda la media un 8. Notable alto. Creo que se lo merece. Sabéis que yo, este tipo de música electrónica que rompe, etcétera, me encanta, me ha levantado literalmente todos los ánimos. O sea, me parece espectacular. No me esperaba este tipo de grupo cuando nos lo habíais comentado. O sea, no me esperaba este tipo de grupo, como es cierto. Y transiciones me han encantado, vestimentas me han encantado. El tema de la temática del MV, que creo que está relacionado con eso de, bueno, romper un poco las reglas, ir al final con todo el bate o el martillo lo que sea y romper todo el laboratorio, ¿no? De la gente que manda, etcétera. Me ha gustado porque, bueno, le he entendido, con lo cual, bien. Ciertos cantantes me han llamado mucho la atención, bien sea por voz, como dice Lucía, con el segundo rap, como puede ser expresiones faciales, perdón, etcétera. Los veo muy jóvenes, no sé la edad que tienen, pero hombre, los veo muy jovencitos. Ya están más cerca de esos chavalitos que de ser de tu edad. Sí, es cierto, es que yo soy un viejo. Entonces, claro, los veo muy, pero que muy jóvenes. Y los que y se acercan más a tu edad, pues estarán cercanos a entrar en el servicio y cosas sí, pues así. Sí, sí, sí. ¿No? Con lo cual, ya os digo, a mí señor. Le voy a poner un 9, me parece espectacular. Como debut en el canal, bien, me parece un grupo bueno y que espero que PSY, con la empresa básicamente, P-Nation, sepa darle para adelante, como se suele decir, y que los le saque todo el jugo posible, porque la verdad es que increíble. O sea, me parece un grupo espectacular. Lucía, no pienses mal, que ya te estoy viendo la cara. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Es decir, que aproveche y que ellos aprovechen todo el talento que tienen. Eso es a lo que me refiero, ¿vale, gente? Mal pensados, callaos la boca ya. Y lo dicho, me ha encantado, me ha subido todo ahí, todo el highs por seguir viendo de este grupo. Y ya os digo, es que espectacular. Cuando le das un 9 es porque espectacular, espectacular, gente. Y además tiene cambios de ritmo. Y es cierto que la base, estoy con Lucía en el momento que dijo, la base es muy épica. La base es muy épica. Esos sonidos ahí épicos, ahí todo que... Una canción que te atrapa, gente. Es una canción que entre los sonidos, las paradas, los raps, las transiciones, ellos y todo, espectacular. Tiene así un poco temática como de héroes. Sí, sí, espectacular, espectacular. Me recuerda un poco en ese aspecto a la canción que habíamos visto de Super M. La primera que vimos. Jopin.
No. Sí. ¿Qué opinas? En ese aspecto de sí, puede ser. Sí, cosa puede ser. Épica, ¿no? Tiene, sí, tiene de ahí ese... Sí, base épica. Sonidos épicos, aspecto, sí, sí. No, ellos héroes, malotes, hay que romper todo y son como héroes, ¿no? Que, claro, sí, en sí, ese aspecto solo. Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, pues nos ha gustado. Si queréis más vídeos de este grupo y de otros, like, comentar, suscribirse. Y que no pido ya más, que últimamente ya no estoy pidiendo. ¿No que pides? La niña se nos duerme. Ya no pido últimamente los vídeos. Ya no pido, ya no pido. Ya no dan. Ya no dan porque hay que pedir. Si no, no dan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Beso grande.